Ben, pois, comezamos co turno de preguntas. Agradeceríamos que fosen concretos nas preguntas. Buenas, sí. Ah, buenos días. Eh, evidentemente concuerdo contigo en que yo también era de los que creía que el 15M iba a ser, ¿no? Pero claro, todos venimos y tú también terminaste de una manera que a mí me preocupa. La socialdemocracia no es precisamente el reino de la libertad. Tú te has encargado de apostillarlo. Eh, entonces, cuando se te dice, tú decías que la lectura kantiana de Marx, pues casi, casi me gusta. Porque en la lectura kantiana de Marx hablaríamos del reino de, la, de los fines, ¿no? El reino de los fines kantiano, ¿no? Que se parecería, sin especificar mucho ni mucho aparataje legislativo, al, al reino de la libertad que buscamos los comunistas. Entonces, si volviéramos a ese Marx kantiano, igual no nos traicionaban las listas electorales de Podemos. Porque. Eh, ¿A qué le achacas el fracaso estrepitoso de Podemos después del 15M? Eh, yo no te pido aclaraciones de cotilleo, ¿no? sino cargas de profundidad. Eh, ¿Dónde está el fracaso en el acceso al poder a través de una lista electoral que nos vuelve a hacer, en el peor de los casos, socialdemócratas en el peor de los sentidos? Eh, porque para mí la socialdemocracia, evidentemente, la ves con, con todos los partidos socialistas socialdemócratas, pero que se han plegado absolutamente al reino de la necesidad, de la necesidad de la gran empresa, del mercado, etc. Bueno, creo que me entiendes lo que te Perfectamente, quiero decir. Sí. En cambio, el reino de los fines estaba, en, eh, como, perdón, eh, el reino de la libertad estaba más cerca del reino de los fines. Lo único que ocurre es que, claro, a, a Kant, en fin, no puedes hacer un programa político con él. Necesitas eh, empoderar a las personas permitiéndoles creer en su propia dignidad y de una manera universal. Pero, claro, Kant se nos quedó como una especie de pariente pobre allá, ¿no? Que, que nadie lo quiere reivindicar apenas. Bueno, está un hombre que es Aramayo, ¿no? Aramayo. Sí. Que me parece excelente sí. a la hora de coger la política de, de Kant y, y actualizarla. Es decir, señores, lo que acabas de decir tú de, de Marx, pues pues se dan la mano, ¿no? No sé si conseguí transmitir sí. la idea. Sí, yo no sé si, si preferís hacer varias preguntas y después comento. Lo digo porque si me... Lo que has preguntado tiene mucho calado y entonces si me enrollo... No, pero a lo mejor es mejor que tengamos un turno primero. ¿O preferís así? Ah, vale, pues eh, en plan partido de tenis. Pues eh, A ver, eh, hay que entender acá... Eh, y la postura política de Kant. Tú has citado a Aramayo, eh, tuvisteis aquí en la semana de, de filosofía de otros años a los zurdos. Los zurdos escribió un libro impresionante sobre Kant, que a mí me pareció buenísimo, eh, Autocensura y compromiso político en Kant o algo así. Eh, ese libro es magnífico, eso no se puede, porque siempre se dice, Kant niega el derecho de resistencia. Eh, y por tanto, porque claro, niega, eh, por tanto, eso es, todo hace pensar que niega el derecho a la revolución. Eh, cuidado, eh, porque lo que dice lo zurdo es sí está negando el derecho de resistencia a la, a, a la revuelta feudal contra Robespierre, precisamente. O sea que negar el derecho de, que no tienen derecho de resistencia contra el gobierno de Robespierre, precisamente. Entonces, claro, ya para empezar están mal colocadas las cosas. Eh, conviene mucho también saber leer a Kant. Yo diría que yo lo que siempre hago es distinguir entre lo que podríamos llamar una ilustración de izquierdas y una ilustración de derechas y, y creo que ninguna de las dos, ni la de izquierdas ni la de la derechas, llamaría ilustración a estas cosas que nosotros llamamos socialdemocracia actual. Ninguna, ninguna, ni la de izquierdas ni la de ni la de derechas, porque eh, los de derechas de la ilustración tampoco caen en la trampa de identificar algo así como la condición proletaria con la condición ciudadana. O sea, para que haya un ciudadano, esto lo tienen claro los de izquierdas y los de derechas. Es decir, lo tiene Kant que es de derechas y lo tiene Robespierre que es de izquierdas. Tienen muy claro que para que haya un ciudadano tiene que haber tres patas, es un taburete y si le quitas una pata se cae y es Libertad, igualdad, fraternidad. Y si no hay fraternidad, no hay ciudadanía. Y esto de la fraternidad, por cierto, no es una especie de ornamento emocional al lema de la Revolución Francesa. Esto fue precisamente la Fraternidad, la introdujo Robespierre, porque lo que dijo, eh, lo que mantiene Robespierre es que eh, la libertad y la igualdad ante la ley, eh, si no hay condiciones materiales para poder no depender de otro, no tener que pedir permiso a otro. Seguimos en el antiguo régimen. Porque lo que pretende la ilustración es que los ciudadanos tomen la palabra políticamente en tanto que libres, en tanto que iguales y en tanto que no tienen que pedir permiso a nadie para existir. Eso es lo que Kant llama, de derechas, pero Kant lo llama independencia civil. Robespierre le llama fraternidad, pero el concepto es exactamente el mismo. Independencia civil es que un ciudadano no es un hijo de un padre, un hijo de un padre, no es la señora de un marido, no es el siervo de un señor, no es el esclavo de un amo, que un ciudadano no tiene que pedir permiso ni a un amo, ni a un padre, ni a un marido, ni a ni, ¿no? Que no tiene que pedir permiso a nadie para existir. Esta esta eh, el, no, no. Y las condiciones materiales, ahí está el problema. Que hace falta una revolución de la propiedad para proporcionar a los ciudadanos las condiciones materiales para no tener que depender de, para no depender de otro. Porque es muy bonito esto que te digan, eh, puedes votar lo que quieras, ¿eh? Puedes votar lo que quieras, pero dependes económicamente de mí. Así es que ya siempre vas a votar lo que me convenga a mí, porque como a mí me vaya mal a ti te va fatal, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, no sé. Eh, es, es como si, si al cumplir 18 años el padre lo que te dice es, eh, oye, que ya eres libre igual ante la ley como yo, así es que venga al largo de casa, cómprate un coche, alquídate un piso, pero papá no tengo dinero, no tengo condiciones materiales, ¿de qué me va a valer ser libre igual ante la ley? No. Pues esta protesta del hijo de decir, no es que mira, a mí no me des la libertad y la igualdad, dame las condiciones materiales para poder ejercerlas. Este lado de las condiciones materiales es el lado... Que Freud, eh, de Robespierre llamó eh, fraternidad. ¿Por qué? Porque los hermanos no se piden permiso los unos a los otros para existir. Los hijos piden permiso al padre, a la madre, pero los hermanos entre sí no. Y entonces lo que dijo es que tenemos que ser hermanos, no hijos de un padre, siervos de un señor. ¿no? Esto. Eh, por tanto, fraternidad quiere decir eh, fraternidad es el lado, el lado, no es el lado eh, emocional de la Revolución Francesa, es el lado de la guillotina. Es el lado de la guillotina, porque justamente cuando intentas revolucionar la propiedad es cuando te hacen una contrarrevolución, entonces tienes que empezar a cortar cabezas o te la cortan a ti. A Robespierre lo que le pasó es que empezó cortando cabezas y acabaron cortándosela a él, ¿no? ¿Quiénes? Los traficantes de esclavos, fundamentalmente, porque claro, si dices no, hay que cumplir la ley. Ha quedado abolida la esclavitud porque no podemos renunciar a un principio. ¿Qué va a pasar con las colonias? Perezcan las colonias. Me importa una mierda, no vamos a renunciar a un principio. Sí, pues te guillotinamos. ¿no? Entonces, ahí eso es lo que Domenech en su libro El eclipse de la fraternidad, llama precisamente eso, el eclipse de la fraternidad. La, as, la pata del taburete de la ciudadanía, que la fraternidad, desapareció. Y se generó la ficción de que una persona sin propiedades de ningún tipo y por tanto sin medios para subsistir, sin embargo, era un ciudadano. Esto es lo que Domenech llama la ficción napoleónica. Es una pura ficción jurídica. Es algo así como pretender que una persona que depende económicamente de otra para existir, sin embargo, porque tiene derecho al voto, es un ciudadano maduro e independiente. Pues no, no lo es, no lo es. ¿Y qué tenemos actualmente? Pues lo que tenemos actualmente son ciudadanos, entre comillas, porque no lo son realmente, que dependen a vida o muerte de los mercados, como les llaman en los periódicos, es decir, que tienen un amo, un nuevo señor feudal, los mercados, las grandes corporaciones económicas, los grandes poderes económicos, y que sin embargo tienen derecho de voto. Tienen derecho de voto. Bueno, pues eso es una ficción napoleónica. Esa ficción napoleónica no la aceptaron ni los ilustrados de derechas ni los ilustrados de izquierdas. Los de izquierdas como Robespierre no la aceptaron nunca. Dijeron que no le vinieran con monsergas, que si no había una reforma de la propiedad no valía de nada ni la libertad ni la igualdad ante la ley. Y por tanto reforma de la propiedad, reforma de la propiedad y reforma de la propiedad. Ahí es donde viene el conflicto. Ilustración de izquierdas, ilustración de derechas. Pues tampoco caen en la trampa, porque por ejemplo Can que es de derechas lo que dice es: hay personas que siempre van a depender de otras para existir y personas que no dependen de otras para existir. Bueno, pues ciudadanos solamente son los que no dependen de otros para existir. Por tanto, sufragio censitario, no sufragio universal. Que solamente voten los propietarios. Pero no cae en la trampa, por lo menos no miente. Porque Can no miente nunca. Es un hijo de puta, pero no miente. No miente. Dice la verdad. Lo que dice es: hombre. Es que si una persona que depende de otra para existir tiene derecho a voto, la persona de la que depende vota dos veces. Por ejemplo, esto lo dice Kant con mucho cinismo o con mucha insensatez con respecto a la mujer. Dice, "La mujer no puede votar. No puede votar nunca", dice Marx. Dice Kant, 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 Marx era todo lo contrario. "La mujer no puede votar porque siempre dependerá del marido". Porque a Kant, como es una persona de derechas, podríamos decir, ni se le pasa por la cabeza que la mujer pueda emanciparse económicamente del marido. Pero claro, si tú eres la señora de Fernández, como era mi madre, la señora de Fernández, siempre la llamaron así cuando yo era pequeño, la señora de Fernández. Fernández era mi padre. Si mi, padre, si mi madre quería abrir una cuenta corriente, tenía que pedir permiso a mi padre, tenía que firmar. Mi padre dependía económicamente de él. Bueno, pues claro, darle lo que dice Can si das el voto a la señora de Fernández, las personas casadas van a votar dos veces y las personas solteras van a votar una. Eso es completamente ilegal y lo mismo que dice con respecto a la mujer, lo mismo que dice lo dice con respecto a los asalariados. Dice los asalariados no pueden votar jamás. No se puede permitir que los asalariados voten porque dependen de otro. Llega a, llega a decir, por ejemplo, se llega a plantear, es un caso límite pero pero es muy ilustrativo, Kant se llega a plantear si los peluqueros tienen derecho a votar o no. Y dice, los peluqueros en realidad es un caso raro. Pero si son asalariados, es decir, si reciben, eh, si reciben el, 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 el pago por la obra que están haciendo, por el corte de pelo, no pueden votar porque dependen de otro. Si fabrican pelucas, sí. Si fa porque entonces es que tienen medios de producción. Y si tienen medios de producción, entonces son ciudadanos y por tanto pueden votar. ¿Eh? Así es Kant. Así, al límite lo lleva. Pero Kant diría, ¿cómo? ¿Que, ¿Que esto que decís que hay en Europa es democracia? Esto no es democracia. ¿Cómo va a ser democracia si está votando toda la gente que depende de los mercados para, 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 para existir? Tiene que pedir, si tenemos que pedir, hasta el Parlamento tiene que pedir permiso a los mercados para poder sacar las leyes que saca. Porque si el Eurogrupo se, se, saca, se enfada, te las echan para atrás. Y si se enfada demasiado, te dan un golpe de Estado. Entonces... ¿Veis una cosa? Es muy importante esto. Ni la ilustración de izquierdas ni la ilustración de derechas acepta que una persona que no es independiente civilmente pueda votar. Aceptan que sea un ciudadano. Ni la de izquierdas ni la de derecha. Por tanto, la ilustración no es la, no, no es la madre de estas democracias de las que nos sentimos tan orgullosas. Esto para la ilustración no es más que una ficción jurídica ilegal. Porque se está pretendiendo que una persona que depende de otra para existir decide políticamente cuando no decide, porque decide lo que deciden otros. Porque, por ejemplo, eso es una cosa muy clara: si, si nosotros votamos a un partido político que saca unas leyes que hunden a la banca, pues la banca lo que te dice es: eh, Mira, ya ocurrió una vez en el 36, ¿sabes? Y un banquero se enfadó y hubo un golpe de Estado y 40 años de dictadura. Es decir, nosotros cuando votamos no se sabe muy bien si votamos lo que nos conviene a nosotros o lo que conviene a los bancos que nos tienen agarrados por el cuello. Y dice, vota, vota lo que quieras, ¿eh? Sí, claro, porque si no te estrangulo económicamente. Entonces, cuidadito. Y esto lo digo también, y además, eh, perdonarme el paréntesis, eh, solamente para responder también a una cosa que dijo Yule ayer. Eh, esto del sujeto champiñón, que es el sujeto ilustrado. El sujeto champiñón nunca ha sido el sujeto ilustrado. Yo, a mí me parece bien que Yule eh, lo diga así, porque bueno es una cuestión terminológica y no pasa nada, porque como lo que estaba diciendo estaba genial, pues ¿qué más da eh, que el término sea ilustración o no? Pero ni la ilustración de izquierdas ni la ilustración de derechas ha hablado nunca del sujeto champiñón. Todo lo contrario. Lo que ha hablado del sujeto champiñón es la ficción napoleónica por la cual una persona que no tiene dónde caerse muerto, sin embargo, es un ciudadano. Eso sí que es el sujeto champiñón. El sujeto champiñón es un emprendedor, pero no un ciudadano. El emprendedor ese que al final va a fundar Zara, pero que luego no se sabe muy bien por qué acaba en una bicicleta llevando mercancías de un lado a otro del mercado. Bueno, pues ese emprendedor eh, que todo el mundo dice que es el futuro de la sociedad eh, en el siglo XXI, pues eso es una pura ficción de ciudadanía. Ese tío no es un ciudadano. Ese tío depende enteramente de otro para existir, de un señor feudal, de unos nuevos señores feudales que son los mercados. Y esto lo diría Kant, exactamente igual que Robespierre los herederos de robespierre en este momento políticamente, ya que estamos hablando de qué nos pasa en la izquierda, los herederos de robespierre en este momento son los defensores de la renta básica. por qué? pues porque lo que dicen es, mira, no hay ciudadanía que valga si no tienes cubierta la, la posibilidad de independizarte de los mercados. esto, en la escuela de domenech, precisamente, raúl raventós y compañía, esto es lo que dicen es la solución es la renta básica. Y entonces, cuando las personas votaran sin depender de los mercados a vida o muerte, ya veríamos lo que salía. Porque a lo mejor nos llevábamos unas sorpresas electorales impresionantes. Porque a lo mejor dejaba la, la población de votar lo que convenía a los bancos y comenzaba a votar lo que le convenía a ellos mismos. Todo cambia. Entonces, no nos olvidemos de que la Ilustración jamás ha hablado de un sujeto champiñón. Un sujeto que no tiene cuerpo, que no, tiene, no necesita cuidados, no necesita condiciones materiales. No, no, no. Han sido perfectamente conscientes de que sin condiciones materiales para la ciudadanía, la ciudadanía era un papel mojado. Y esto tanto un hijo de puta como Kant, que lo que dice es, por tanto, que solamente le lo voten los propietarios, porque los que no tienen condiciones materiales es una ficción y punto y se acabó como Robespierre, que lo que dice es sufragio universal masculino. Otro hijo de puta, porque también podía haber dicho femenino también. Pero eso no se le pasa por la cabeza, debajo de su peluca, claro. Pero bueno, se puede tirar del hilo y decir, seamos coherentes con lo que estamos diciendo, la idea de ciudadanía. Hombres y mujeres con condiciones materiales para no depender de otro, para no tener que pedir permiso a nadie para, a la hora de votar. Y eso cambiaría todo radicalmente. La renta básica es posible, no es posible, eso ya es otro cantar. Podemos asumió el programa de la renta básica y sacó esa mierda del ingreso mínimo vital que además... Eh, no que no tiene nada que ver con la renta básica, porque fue una estafa completa, y además ni siquiera ha funcionado la estafa, porque ni siquiera tenemos ingreso mínimo vital. Un grave error. Por el fracaso de Podemos, de Podemos dice, no quiero cotilleos, yo lo resumo, sin... eh, yo... es un inmenso cotilleo, pero vamos, sin contar cuestiones personales, pues yo lo que diría es que el gran problema de Podemos para mí fue millares de puestos de trabajo en juego de gente muy joven que se mató montando lobbies, agencias de colocación, matándose entre sí y pretendiendo que era una discusión ideológica, cuando no era una cuestión ideológica ni de programa político, sino que era un, sencillamente ese puesto de trabajo es mío y no tuyo. ¿Eso cómo se remedia? No tengo ni puta idea, pero todo se vino abajo por eso, por la guerra interna, que era lo que Pablo Iglesias dijo una vez, eh, el reparto de la tarta. Pablo Iglesias fue mi última conversación de buenas con Pablo Iglesias, porque a partir de ahí rompimos. Mi última conversación todavía de buenas fue que me dijo Pablo Iglesias, Podemos no es una tarta y no se reparte. Yo lo que le dije es, eso me da la impresión de que le estoy escuchando a un mafioso que me está diciendo, me voy a quedar yo con toda la tarta y no pienso repartirla con nadie. Entonces, eh, Podemos sí que era una tarta. Lo que había que haber hecho era buscar un procedimiento legal, normativa o normativamente aceptable para repartir los puestos de trabajo que eran muchos. Daros cuenta de que en Podemos la gente era muy muy joven y por tanto era gente que tenía como futuro eh, trabajar o acabar en paro. En esos momentos al menos. Eso fue eso fue una tarta muy golosa que que generó unos odios, unas envidias, un unas guerras internas terribles, los serrejonistas contra los pablistas. Eran dos agencias de colocación. Hasta que Pablo pegó un puñetazo en la mesa y dijo: Me quedo yo con toda la tarta, y por tanto todos los, todos los serrejonistas fuera. Y yo era pablista en ese momento. Hasta esa conversación. Pero eso es mi opinión, ¿eh? Es mi opinión, porque tampoco os fiéis tanto, ¿eh? que hay versiones de todo tipo. ¿eh? Era una guerra por puestos de trabajo en, una, en un partido político en el que, como una vez dije en una entrevista, todo el mundo había follado con todo el mundo. Porque eran muy jóvenes y todo el mundo había follado con todo el mundo. Y eso también genera sus problemillas. ¿no? Cuando estás repartiendo trabajos con gente que has follado. Eso, pues así era Podemos. Sí, sí. Así era. Eso fue el desastre. Es triste que el mejor proyecto político que ha habido, a mi entender, se haya jodido por, porque la gente follaba demasiado y estaba en paro. Bueno, eh, buenos días, gracias por todo tu, tu mensaje porque me pareció bastante precioso y creo que la palabra es precioso porque me gustaría que todo lo que decimos que nos parece sentido básico... Eh, fuese posible, pero me quería centrar en el derecho a la participación de la ciudadanía en la política, porque, por ejemplo, estoy estudiando posiciones para educación y uno de los principios de las leyes suele ser que el alumnado participe o acabe participando en la ciudadanía, si utilizar la palabra ciudadanía concretamente. Entonces, me pregunto cómo podemos participar realmente, porque eh, realmente lo que llamamos democracia representativa... Y ni siquiera porque votamos cada cuatro años, bueno, al menos es mi visión. Y como bien dijiste tú, ni votamos realmente porque no tenemos esa capacidad de decisión. Y por ejemplo, la cultura de masas, audiovisuales o cualquier sentido también nos manipula a la hora de pensar. Entonces, poniendo por ejemplo lo que hace Europa o la OTAN, nosotros no elegimos ir a la guerra o no, y ni siquiera hemos elegido atender las consecuencias económicas que estamos teniendo porque no se nos ha preguntado. Y, por ejemplo, en España no está habiendo demasiado este debate, o al menos no está siendo un debate público, pero, por ejemplo, en países como Alemania, que son muy activos a nivel económico, sí que se están quejando por estas consecuencias económicas que no han decidido. Entonces, mi pregunta se basa en cómo pensarías tú que se puede conseguir una mayor participación ciudadana en, en la deriva de mercados y, y todo esto. Y también mi propio pensamiento, que es en la participación sindical. O, bueno, sí, sindical, cultural, que tenemos a nivel local y si sí es suficiente. Gracias. Claro, sí. Eh, la pregunta es gravísima, gravísima. Porque, claro, habla de la desafección en política cuando estás participando en unas elecciones que luego ves que no se traducen en nada de lo que a ti te interesaba, ¿no? Y eso es un, lo, el problema más grave que que tiene la nueva generación, la generación de mis hijos la tendrá todavía peor, que tienen 12 años ahora, son mellizos y miedo me da lo que les, lo que se avecina, la verdad es muy grave. Eh, la verdad es que si quieres una respuesta más optimista que la que yo te podría dar, lo mejor es que veas la conferencia que dio julia ayer, que fue magistral. La conferencia de Yule eh, dio una conferencia explicando cómo se están organizando a nivel de barrio, a nivel territorial, para eh, crear una democracia verdaderamente participativa. Yo, en principio, mmm, cuando lo cuenta Yule, mmm, me lo creo porque era como un terremoto y era muy convincente. Mmm, luego, cuando lo veo llevar a la práctica, en las veces que lo he visto llevar a la práctica, no me lo creo demasiado, esto de la democracia participativa. Siempre he dicho que. Que para qué inventar lo que ya está inventado. Lo que ya está inventado es el Parlamento, que está muy bien montado. Un Parlamento es una cosa muy bien montada, muy bien reflexionada. Y esto de votar en un orden constitucional, primero la Constitución, que impide hacer leyes al Parlamento que sean anticonstitucionales, toda la maquinaria del Estado moderno, yo creo que está bastante bien montada. Y la democracia participativa es algo así como vamos a inventar una democracia mejor. Y bueno, pues yo diría mmm, que no hay una idea mejor que la que ya está inventada, que es el Parlamento. Lo, lo que no está dicho, y esto es lo que quiero decir yo, eh, eh, lo que no está dicho es que el Parlamento funcione en condiciones de secuestro económico. Eso es lo que yo, yo, yo siempre digo, a mí no me vengas con democracias participativas. Lo que hay que decir es que el Parlamento no está funcionando, porque los poderes económicos tienen más poder que el Parlamento. Y por tanto, hasta que no haya una manera de encauzar, legislar, obligar a cumplir el imperio de la ley a los poderes económicos, el Parlamento será siempre una superchería. Y, como, y esa superchería es la que produce desafección. Y dices, ¿para qué voy a participar en esta mierda? Y es verdad. Yo recuerdo mucho la canción de la Polla Record, El Congreso de los Ratones, ¿no? Un congreso de ratones podíais formar, no representais a nadie a quien quereis engañar, estáis todos acojonados por el ejército y vendidos a todos los banqueros. ¡Qué asco! ¿No? Era una canción de un grupo que se llamaba La Polla Records de los años 80, ¿no? Eh, sí. Totalmente cierto. porque están todos acojonados por el ejército y vendidos a todos los banqueros. Pero lo que hace falta no es inventar algo mejor que el Parlamento, lo que hace falta es conseguir un Parlamento que no esté acojonado por el ejército y vendido a todos los banqueros. Eso es lo que hay que decir. Eso es lo que yo diría. Porque lo otro es que sí, vamos a inventar una democracia más participativa y entonces nos vamos a sentar todos en una asamblea en la puerta del sol y vamos a montar otro nuevo 15M, pero el 15M dura lo que dura y luego se lo lleva el viento y lo que ocurrió después del 15M fue que ganó el Partido Popular, por cierto. O sea que tampoco me parece una solución magnífica. Y además podría ser más grave mi respuesta, porque ese fue, a mi, entendor, a mi entender, el, el gran, uno de los grandes errores también de la, de la revolución bolivariana en Venezuela, en Ecuador y en Bolivia. O sea, democracia participativa, democracia participativa, eh, es decir, tú pones a la gente a, a hacer leyes en las plazas, pero esas leyes se las lleva el viento. ¿Y tú qué tienes? El Parlamento en tus manos, que tienes una mayoría absoluta, que puedes sacar la ley que te salga de las narices, el Parlamento lo vacías y dices que eso es una puta mierda, haces una ley habilitante que se la dieron a Chávez y entonces Chávez gobernó sencillamente a través del Poder Ejecutivo. Un gravísimo error. Lo que había que haber hecho era potenciar un verdadero Parlamento ahora que tenían el Estado y el Ejército. Pero no, lo que hicieron fue decir, el Parlamento la mierda, gobierna Chávez con poder ejecutivo y, mientras tanto, vosotros, la democracia participativa, a discutir en las calles. ¿Qué es lo que queréis? Y todo el mundo, yo lo que querría es una sociedad más justa. En el 15M asistí a una, pero esto va a hablar Olga esta tarde, a una, re, a una asamblea sobre educación y después de toda una tarde entera discutiendo sobre educación salió una mujer que lo que dijo es, a mí que me dejen de tonterías, yo lo que quiero es que me den el dinero, que me den el dinero a mí y yo ya veré qué hago con él para educar a mis hijos. Y todo el mundo hizo así, bien. Excepto yo que hice así, claro, porque dije: Acabáis de inventar el cheque escolar de Esperanza Aguirre, del Partido Popular. O sea, no sé. Y una asamblea durante toda una tarde para inventar lo que ya está inventado, que es el cheque es es de es escolar para privatizar la educación que ya ha inventado Esperanza Aguirre, la presidenta del Partido Popular, pues no sé. Ya os vale, ¿no? ¿Es eso era el cheque escolar. Te dan el dinero y tú dices, quiero llevarle a la pública, pues me quedo con el dinero. O quiero llevarle a la privada, pues me gasto el dinero. Eso es lo que decía Esperanza Aguirre, tener el dinero. Eso sí, la escuela pública cada vez peor, no es ningún servicio, tal, no, no. Eso es, eso es un grave error. Cuando el pueblo se reúne en las plazas así, eh, espontáneamente y tal, eh, pues, eh, sinceramente, creo que no tiene, no suele tener muy buenas ideas. Cuando el pueblo se reúne de forma reglada e institucional a través de las instituciones inventadas por la ilustración, es decir libertad de prensa, inmunidad parlamentaria, división de poderes, el pueblo tiene muy buenas ideas y eso sí que no tiene marcha atrás elabora leyes que no tienen marcha atrás. por ejemplo una ley que se sacó no hace tantísimo tiempo en este país fue el sufragio femenino las mujeres no votaban y de pronto empezaron a votar. La ley del divorcio. No podíamos divorciarnos cuando yo era. Mis padres no podían divorciarse, no había ley del divorcio. Eso no tiene marcha atrás. Esas son buenas ideas que tiene el pueblo, por supuesto, a través de sus representantes en el Parlamento. Esas son instituciones que además son heredadas y es la gran herencia que reciben las nuevas generaciones. Pues una buena ley del divorcio siempre es mejor vivir en un mundo en el que puedes divorciarte que en un mundo en el que no puedes divorciarte. Y ya está, pues. El pueblo piensa bien cuando piensa en buenas condiciones. Y la mejor manera en la que piensa el pueblo no es echarles a todos a una plaza a que tengan ocurrencias e intercambien opiniones. No, eso, no es, eso no es democracia. Eso es una, convertir el mundo en una inmensa tertulia de televisión. Y de ahí no sale nada bueno. Bueno. Ya te digo que si quieres una respuesta mucho más esperanzadora en la conferencia de Yule de ayer ¿eh? y además eh, eh, yo lo que nunca diría es que Yule lo que propuso sea sencillamente esto esto que yo he ridiculizado diciendo es el pueblo teniendo ocurrencias no está muy bien reglado está, lo que pasa es que están buscando otros reglamentos otras normas otras otra forma de hacer política y lo están haciendo bien y entonces yo me quito el sombrero y me callo porque me... ayer Yule yo creo que me dio una buena lección. A mí me dio una buena lección. Hola, buenos días. Yo soy Raquel Varela soy historiadora de la Revolución de los Claves de Portugal. Uh, me encantó su uh, presentación, muchas gracias porque me ha hecho reflexionar mucho, aunque tengo casi certeza que estoy discordando de la mayoría eventualmente porque tengo una perspectiva lo que se llamaría marxista más ortodoxa, aunque no creo que el marxismo sea ortodoxo, sino deja de ser marxismo. Pero mi cuestión tiene más que ver con esta oposición entre la calle y el parlamento no hay otros lugares donde el pueblo se puede afirmar su posición que no es tanto una multitud desorganizada de ideas soltas sin estructuración y un parlamento donde hay una legalización, estructuración, Estoy pensando, por ejemplo, claro, en el papel de los consejos en las revoluciones. La gente no se reúne en la calle, la gente se reúne en los locales de trabajo, donde ejerce una democracia a partir de los locales de trabajo. Yo he estudiado las revoluciones del siglo XX, las revoluciones sociales, no las revoluciones burguesas, aunque hay muchas que se mezclan en el siglo XX también, como se sabe. Pero mi. Uh, uh, análisis uh, empírica y teórica, claro, pero mucho empírica de los, de los consejos que yo he estudiado, es absolutamente increíble. En la Revolución Portuguesa, en 9,5 millones de gente, 3 millones han se reunido y votado en los locales de trabajo, las universidades, los hospitales, uh, los centros de música, los municipios. Y eh, no era, aunque hoy hay una idea, claro, de los sectores ultraliberales, no es la suya, no es lo que estoy diciendo, pero hay una idea de caos cuando se habla de la revolución portuguesa, que no es de todo verdad, porque cuando vemos la gente pobre, muchas veces analfabeta, se reúne en su local de trabajo. Y la mayoría de las ideas son muy concretas sobre su vida muy concreta, que tiene que ver con horarios de trabajo, horarios de las escuelas, dónde dejar los hijos o eh, en un hospital, cómo gerir la, la, los materiales, etc. Entonces, se parte de algo muy concreto para después cuestionar las relaciones de poder. Eu participei como militante em dessas acampadas de 2012, 11, por influência bueno, de Espanha, certamente, do Estado Espanhol, mas também das Primaveras Árabes em Portugal, e me parecia uma caricatura. Era quase sofrido. Eu não sei, aqui, creio que no Estado Espanhol foi mais desarrollado, mas aí parecia uma espécie de Woodstock sem música, porque. Tampoco la gente todo se decidía por consenso, el eh, debate estaba por tanto reducido al mínimo, eh, no había sequer, eh, había una interdicción de debate porque muchas cosas estaba prohibido decirse. Bueno, me parecía un poco una Perdóname de decirle un poco una locura, pero muchas veces también me cuestiono como cientista social, ¿por qué se fue así? ¿Por qué la gente porque estos movimientos reflexionan necesidades objetivas. Eh, y pregunto si esta reunión en la calle, eh, y tan desorganizada políticamente, no reflete un precariado joven sin ninguna tradición política. Entonces, hay algo de bonito aquí, eh, hay mucho de bonito aquí, porque hay una una afirmación de que estamos vivos, existimos, eh, la mayoría mucho precaria. Entonces cuando digo que la gente se reúne en los locales de trabajo, la verdad es que una parte importante del precariado tampoco tiene lo local de trabajo para se reunir. Entonces creo que hay muchas cuestiones que me pregunto ¿por qué se ha pasado así? Pero eh, mi mayor cuestión sería esa. Cuando hablamos del pueblo y de la oposición calle parlamento, hay otros pequeños Parlamentos y haremos así, que son los locales de trabajo, que son espacios de democracia potencial maravillosa. Creo, bueno, gracias. Sí, eh, vamos a ver, eh, tiene toda la razón y y si es una crítica a la forma en que he planteado las cosas, tiene raz tienes razón, tiene razón. Eh, yo tenso el bastón mucho hacia el otro lado eh, por lo que voy a decir ahora, pero. Pero, por supuesto, eh, si tú tienes, por ejemplo, un proceso revolucionario parlamentario como el de Chile en Allende, eh, con Allende, eh, tú ves la batalla de Chile y lo que ves son esas asambleas. Eso no es el pueblo tirado ahí teniendo ocurrencias, eso es el pueblo defendiendo un proceso legal revolucionario, eh, pero legal y constitucional. Eh, eh, con, con unos debates muy sólidos, muy potentes y muy inteligentes. Y esto, por supuesto, pues en los consejos revolucionarios portugueses que tú me hablas, pues se debió de dar también seguro, aunque no lo conozco, pero vamos, eh, con toda seguridad. Por supuesto que lo conozco muy bien de las revoluciones árabes, porque tenía ahí a mi amigo Santiago Alba, que siguió muy de cerca las revoluciones árabes. Eh, todo eso es fundamental. Eh, entonces, eh, si yo no insisto mucho en eso, y más bien tiendo, uh, es más bien una especie de advertencia tangencial. Es decir, de acuerdo, está muy bien. Y desde luego, si, si el pueblo discutiendo fuera del Parlamento es lo que tú dices, o lo que dijo Yule, que, que están consiguiendo en el País Vasco, el pueblo discutiendo en los sindicatos con derecho de veto femenino, etcétera, 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 todo eso está muy bien montado. Y todo eso es imprescindible y vital. Eh, yo lo único que diría es sí, pero no nos olvidemos que lo, lo malo del Parlamento no es que sea un Parlamento, que no, no es que, sino que no funciona bajo condiciones en las que los poderes económicos tienen más poder que el Parlamento. No nos olvidemos nunca de eso, porque las dos cosas son perfectamente compatibles. Tú puedes tener asambleas muy bien articuladas, muy bien organizadas, vigilantes, además del de nuevo orden que están construyendo, formando barricadas revolucionarias para cambiar las cosas, sí. Puedes tener eso y al mismo tiempo tener división de poderes y, y vida parlamentaria. Porque, claro, es que de lo contrario también puede ocurrir que todas todos esos consejos revolucionarios y no sé qué, no sé cuántos eh, de pronto piensen que algo así como la división de poderes es una tontería burguesa y que eso del Parlamento no es más que una democracia formal burguesa y que, por tanto, efectivamente, como ha sido un discurso marxista muy habitual, muy ortodoxo, pues vamos a tener una idea mejor que todo eso. No hay una idea mejor que todo eso, lo que pasa es que bajo condiciones capitalistas no funciona y por eso somos comunistas. Y lo que hace falta es, para dejar de ser capitalistas, es decir, para acabar con el capitalismo, no cabe duda de que hay que hacerlo por medio de consejos revolucionarios muy bien organizados, que tengan muy claro que si alguna vez ganan mantendrán una división de poderes y una democracia parlamentaria, porque de lo contrario lo que, monte, lo que te mandan es, es una dictadura stalinista y hasta ahí no po podemos llegar, no, eso no. Lo no. que hay que decir, no, mira, la división de poderes es una buena idea, es una idea de puta madre, que además la tiene Platón en realidad en las leyes. Platón, que es muy es, le han acusado muchas veces de totalitario, no, 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 es él quien inventó la división de poderes en realidad porque inventó la independencia del poder legislativo con respecto a las camarillas humanas que podían esclavizar las leyes, así lo dice Platón. El delito más grave contra la ciudad que dice Platón que existe es quien esclavice a las leyes sometiéndolas al poder de los hombres o al poder de una camarilla, debe ser considerado el enemigo más peligroso de la ciudad e inmediatamente condenado a muerte, dice Platón en las leyes. Eso fue trasladado... La, en el artículo 27 de la Constitución jacobina, aquel que ocupe el lugar de la soberanía debe ser inmediatamente ajusticiado por los hombres libres. Fue inmediatamente trasladado de Platón a Robespierre. Entonces, la división de poderes es una idea que recorre toda la historia de la filosofía, que ya la inventó Platón y que... Y que es una buena idea, es una idea excepcional, porque ¿quién tiene la razón en sus manos? Nadie tiene la razón en sus manos. Nadie puede decir, no es que yo oigo la palabra de Dios, si sí, tú eres un sinvergüenza, tú eres un cura. Tú... No, no, no. Yo es que sé lo que es la razón porque me lo ha dicho Dios. O, pues era en sueños y porque tienes visiones. Entonces, eh, claro, el que el pueblo diga, eh, no es que el pueblo tiene la razón en sus manos, pero el pueblo que por mayoría, bueno, incluso hay veces que el pueblo por mayoría no tienen la razón en sus manos porque puede por ejemplo perfectamente el pueblo aprobar una ley fascista anticonstitucional y la división de poderes está para vigilar al pueblo también para decirle mira eh, si el pueblo por mayoría decide mañana por ejemplo yo que sé porque eh, Vox eh, bueno yo que sé dejemos a Vox en paz no eh, decide mañana suprimir la ley del divorcio o, o, o decides eh, suprimir los matrimonios gays o decide, por ejemplo, ¿por qué no? Podría ser también que todos los españoles y las españolas nos volviéramos locos y en las próximas elecciones, porque nos echan un tripi en el agua, corri de, de agua corriente, votamos drogados y decidimos quitarle el voto a la mujer. El pueblo reunido en el Parlamento dice, no, acabamos con el sufragio femenino, es una mala idea. ¿Qué pasaría al día siguiente? Pues que el Tribunal Constitucional diría, pues el Parlamento ha hecho una ley anticonstitucional y queda inmediatamente anulada. Es una buena idea. Es una buena idea. El orden constitucional está muy bien pensado. Otra cosa es que funcione bajo condición de secuestro económico. Insisto mucho. Y los marxistas, los ortodoxos, lo que deberíamos decir todo el tiempo: el problema está en la economía, el problema está en los poderes económicos. No me vengas con monserjas. El, el problema aquí no es la democracia burguesa. La democracia burguesa es la única democracia que existe, es la buena. Es la buena. Lo que. Bueno. Es la buena con los consejos revolucionarios detrás y las asociaciones de barrio que no son incompatibles sino todo lo contrario. Eh, pero es la buena, está bien pensada la división de poderes, de la inmunidad parlamentaria es muy importante la inmunidad parlamentaria. Alguien dice no, habría que suprimir la inmunidad parlamentaria, porque tiene inmunidad parlamentaria, para que no puedan ser chantajeadas por los poderes? Precisamente porque claro tú no puedes hablar en el Parlamento si no tienes inmunidad parlamentaria, sabiendo que al día siguiente que a la salida del Parlamento te va a detener la KGB y te va a, meter, te van a llevar a un gulag en Siberia. Claro, o sea, es, que, es que hace falta la inmunidad parlamentaria para que haya realmente libertad de expresión en el Parlamento. Son buenas ideas, todos son buenas ideas, eso no es democracia burguesa, es la democracia bien pensada. Lo que pasa es que bajo condiciones capitalistas no funciona. Y como somos marxistas, lo que decimos es, pues mira, o acabamos con el capitalismo o todo esto son palabras vacuas y vacías. Esa es mi postura. Es verdad que... Como me empeño siempre en hacer entender esto, pues hablo con mucho desprecio del pueblo reunido en las calles, y eso tampoco me gusta. Ahí tienes toda la razón, por supuesto, y, y vamos, es que yo me paso cantidad. ¿eh? Pero eso es un problema mío. Es solamente una estrategia retórica. Es para que se entienda el otro lado lo que es. Porque el problema es que cuando insistes mucho en de la democracia participativa, 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 lo que se escamotea. Para mí es la tesis fundamental, y es que el Parlamento no funciona bajo condiciones capitalistas, porque entonces eso ya no ya no es lo importante. Y si sí, encima vienen unos cuantos marxistas ortodoxos, como tú dices, eh, del Partido Comunista, marxista, leninista reunificado por no se sabe quién, eh, y lo que te dicen es bueno, es que todo eso es la democracia burguesa. Eso no lo dijo Marx nunca, ¿eh? Nunca, jamás, eso no está en Marx. No está el Marx. Si habéis estudiado los, eh, los jovencitos que haya por aquí en el examen de selectividad, que Marx eh, inventó la distinción entre infraestructura y superestructura, ni siquiera eso es verdad. Pero, perdóname, ¿puedo decir algo? Sí, claro. Ah, es muy interesante todo. Ah, yo concordo que desde el punto de vista de Marx... <coughs> La democracia burguesa hay que ser superada, no volver atrás. Entonces, por ejemplo, yo tuve mucho ese debate con la cuestión del feminismo sobre la inversión de honos de prueba concerniendo los crímenes de violación. Yo siempre fui contra, porque el facto de los tribunales burgueses no funcionar no significa que vamos a defender una ley medieval donde se invierte el onus de prueba, el principio de la presunción de inocencia. Que Lo respuesta. que tenemos que llegar es a un punto superior. Sí. Y eso fue un debate muy grande entre los sectores feministas, como toda la gente sabe aquí, el Estado español muy mejor que yo. Y yo creo que aquí se me hable que tenemos que pensar un modelo de combinación de poderes que se, eh, se controlen mutuamente, de una combinación. Tampoco acredito yo que soy apasionado por revoluciones, que podemos vivir siempre en revolución o que los consejos van a funcionar siempre perfectamente, o que en sociedades complejas se puede abdicar de un parlamento. No lo creo eso, pero hay una forma de combinación de democracia representativa con democracia participativa que tenemos que llegar de algún modo. Y entonces yo diría más que no es tanto defender la democracia burguesa, pero defenderla como un inicio y no como un... No sé si me estoy explicando, porque yo veo muchas veces en los grupos marxistas decir que la democracia burguesa es todo. Eh, claro que es un progreso fácil lo que existía antes. Hay, hay, las libertades cívicas, tenemos que las defender, el individuo. Pero yo creo que eso todo está en Marx. Pero, Pero la cuestión es cómo superamos eso, garantizando que hay una genuina participación popular. Eso es. No es yo fácil, diría ¿no? que con una renta básica habría mucha más genuina participación popular. Con una renta básica, es decir, cuando los ciudadanos no dependan de otro para existir, para argumentar y para hablar en el espacio público. Eso para empezar. Tanto en las calles, como en los consejos, como en los sindicatos, como en las fábricas, como en el Parlamento. Eso, por supuesto. Eh, mmm, no me parece mal lo que dices. Yo creo que en el fondo estamos completamente de acuerdo, aunque creas que no. Eh, es un inicio, pero es que esa es la definición misma del derecho. Es que. Eh, el derecho, eso que llamamos a veces desde el marxismo derecho burgués, eh, no es más que el derecho sin más. Lo que pasa es que el derecho siempre es un punto de partida, porque el derecho, eh, esto lo podría teorizar algún teórico del derecho tipo Kelsen o no, yo qué sé, no sé. La prueba de fuego de si una ley es una ley es que pueda ser reformada legalmente. Por tanto, una ley siempre es un inicio para una reforma. El jus reformandi, el derecho a la reforma, es la prueba de fuego, la prueba del algodón, como decían en ese anuncio, de que una ley es verdaderamente una ley. Si no puede ser reformada legalmente, no es una ley. De hecho, incluso, por ejemplo, los catalanes a veces dicen esto de que, claro, que no aceptan la Constitución porque para ellos no es una verdadera ley porque no puede ser reformada legalmente. Porque te necesitarían tres cuartos de la Cámara española, no catalana. Entonces, bueno, ahí hay una discusión, por supuesto. Hay una discusión y eso se puede discutir en un fa favor y en contra, por supuesto. Pero bueno, la discusión está ahí porque existe el problema. Para que una ley sea una ley, tiene que ser susceptible de ser reformada legalmente, y si no, no es una ley. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las grandes conquistas del feminismo. Eh, que son innegables y porque claro, pretender que no ha habido grandes conquistas y que seguimos igual que en el medievo, pues no es así. Eh, ha habido unas, bueno, el sufragio femenino, la ley del divorcio también eh, naturalmente, pero bueno, infinitas cosas más, ¿no? Eh, han sido reformas legales, han sido reformas legales con una gran revolución en las calles, porque sin esa revolución en las calles no hay reforma legal, porque quién tiene interés en hacer una reforma legal si no le están presionando las calles, eso por supuesto. Y por tanto las calles tienen que estar organizadas, por supuesto. Eso, por eso digo que en el fondo estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Si las calles no están organizadas para presionar al Parlamento para reformar las leyes, pues entonces no, no hay no, no hay reforma, val, eh, no hay reforma que valga. Pero no debemos de olvidar que las leyes para ser leyes pueden, que te, tienen que poder ser reformadas y entonces mira a mí me gusta Santiago Alba dio con la, una, una fórmula muy bonita que a mí me gusta mucho que dijo el programa para la izquierda fíjate habéis preguntado un programa fuerte para la izquierda el de Santiago Alba no me parece mal dijo pues tenemos que ser revolucionarios en lo económico porque la economía no se deja reformar a estos solamente vale la guillotina o algún tipo de guillotina, o mucha policía o algo así, porque no se dejan reformar, no atienden a razones, no atienden a razones porque al empezar nunca han cumplido la ley, porque han funcionado al margen de la ley. Revolucionarios en lo económico, reformistas en lo institucional, porque las instituciones están hechas con leyes y las leyes pueden ser reformadas. Y decía conservadores en lo antropológico. Con conservadores en lo antropológico, bueno, pues ahí yo diría precavidos en lo antropológico, porque es verdad que, bueno, pues por una parte antropológicamente tampoco conviene hacer muchos experimentos, eh, pero también, tampoco, también es malo no, no hacer ninguno. Él se refería más bien a que hace falta conservar las condiciones de vida antropológicamente elementales, pues para empezar la posibilidad de la supervivencia en el planeta Tierra. Eh, ¿no? Pero vamos, que también se le podría decir ya. Y el patriarcado dónde queda? Eh, no es un, precisamente una constante antropológica. Hay que ser conservador con respecto al patriarcado. Santiago Alvarado estaría y diría no, por supuesto que no. Pero es que el patriarcado es una institución, diría él, y por eso hay que reformarla, ¿no? Con una gran presión, presión revolucionaria detrás, porque si no no funciona. Pero bueno, esto, esto ya digo, o sea, no os mucho de mí, ¿eh? porque yo tengo un cacao mental de considerable. Yo salgo, salgo de una derrota política que me ha roto en pedazos. O sea, yo, a partir de Vista Alegre 2 Podemos, perdí al 60% de mis amigos. Y, vamos, a partir de ahí estoy roto. Entonces, no, tampoco funciono, tiene que decir que tampoco razono políticamente de la, en mi mejor momento, ¿eh? Estoy seguro de que Jules lo, Jules lo hace muchísimo mejor. ¿Y tú? Sí. sí. Hola, buenos días. Eh, a ver, voy a afirmar un poco. La pregunta es, más o menos, va a ser si estás de acuerdo o no con lo que voy a decir a continuación. ¿no? Y, sí, la pregunta eh, va, es eh, si vas a estar de acuerdo o no con lo que voy a decir. Eh, Hablando, volvemos a hablar de, de Podemos, por lo que significa, ¿no? Por lo que significó Podemos. Sí. ¿no? Eh, ¿No crees que un gran problema y que permitió que hubiese un problema con las tartas y con el reparto era el modelo de partido que era Podemos? En primer lugar, en su estructura, se basaba en, en inscritos, eso era la base de Podemos. Los círculos que empezaron. Lo que parecía la base, ¿no? incluso recuerdo a uno de los primeros fundadores, Miguel Urbán, diciendo todo el poder a los círculos, ¿no? como el todo el poder a los sobios, no. Eh, pero los círculos fueron poco a poco eh, desde arriba, decidiéndose que eran lugares de charla, simplemente, de debate, de discusión, de pasarlo bien, de hablar de las cosas. Pero no eran, no tenían ninguna función real en el funcionamiento del partido. Claro, si los escritos que están cada uno en su casa delante de su ordenador. Eh, en lo cual, además, claro, al, al no estar frente a frente, eh, es fácil que te dejes llevar por muchas cosas. ¿no? El, el ordenador y, y el teléfono es que son, son tremendos, son terribles. no Escribes cualquier cosa, lo que se te ocurre, y te dejas llevar. Eh, yo dejé de estar en Podemos. <laughs> alguien que está por aquí dirá que no es cierto, ¿no? pero dejé de estar, de hecho, en Visalegre 1. Luego estuvo un poco en plan zombie hasta Visalegre 2. Y dijo en Visalegre 1 porque se me ocurrió entrar en Plaza Podemos para discutir. Y era alucinante lo que la gente decía allí en Plaza Podemos. Es que aquello parecía que estaba discutiendo con Hitler, con nazis, nazis con una cosa y estábamos todos en Podemos. Y era, y era increíble los insultos que había. Ahí aprendí una palabra, troll, ¿no? que no conocía yo de aquello. Y claro, eso favorece eh, el hiperliderazgo. Aparte de que en el modelo de partido estaba ya el hiperliderazgo incluido, pero es que lo lleva además. Porque entonces la, la dirección es quien decide, porque los inscritos están separados todos, unos de otros, no tienen relación, porque no son los círculos como una base en la cual se relaciona la gente. ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, eh, la ideología de Podemos era la indignación o el cabreo, pero no estaba clara la ideología de Podemos que había. Y la indignación sin control no sirve de nada. Yo recuerdo una charla de Jorge Moruno, que en aquel momento estaba en Podemos que nos puso como ejemplo un chiste que circulaba por ahí, que apareciera no sé dónde, y se veía a Pablo Iglesias saliendo de un, como de un bosque lleno de arañazos. ¿no? Y detrás, todo fresquito y chulito, Albert Rivera. Detrás de él. Ya, ya, ¿Detrás visto, ¿quién? quién? Albert Rivera. Albert. Venían de, de, de meter... Claro. ¿Qué ocurría? Eh, que a, a, al atacar la corrupción del PP, al, 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 al pobre del Pablo Iglesias lo ponían, pero vamos, a pampedir podre. Albert Rivera no, claro. Pero es que a mí se me ocurrió, mira, es que y lo digo por alguien que tocaba citar, Julián Guita, Julián Guita y Albert Rivera nunca hubieran podido recorrer el mismo camino. Era muy diferente porque había contenido ideológico. En cambio, en el chiste el recorrido era el mismo. Lo único problema es que a uno lo atacaron y lo machacaron, le insultaron, le escupieron y al otro no. Pero Anguita no, porque no, nunca harían el mismo camino y eso era un problema de falta de, de contenido ideológico. No entiendo yo. En, y por ejemplo, ¿no? lo que tú dijiste al principio de la izquierda y de la derecha. Eh, yo un día hablando con un chaval del 11M en Vigo, me decía, que él no era de izquierdas y de derechas. Claro. Luego al final resulta que el chaval a la izquierda llamaba al PSOE, y a la derecha a PP. Claro. Izquierda y derecha puede ser palabras o puede ser conceptos. Pura, puros eh, significantes vacíos de contenido o, o significados. ¿no? Entonces el problema es que... Claro, tú estás ahí acostumbrado a escuchar tonterías y majaderías, ¿no? Y sale un tipo por ahí, que además, según dicen, fue presidente del gobierno en muchos años, que decía que era de izquierdas, sí, y el pulpo de mal de compañía. ¿no? Me refiero a Felipe González, claro. Entonces, claro, cuando tú el, el debate izquierda-derecha es ese, y ves a un tipo como Filipe González o como Alfonso Guerra, diciendo que somos las izquierdas, y siempre se ha dicho la izquierda, y Julio Anquita tiene que flibar conmigo porque somos las izquierdas, y Julio Quita le decía programa, programa y programa. Sí. ¿No? Pero el, entonces, es, es cierto es, que me vaciado, pero que claro, las palabras son simplemente eh, meras eh, eh, terminología vacía. Com, el contenido, en cambio, izquierda y derecha, es mucho más potente, es decir, como conceptos. ¿no? Y eso es lo que tampoco estaba claro. Yo creo que en Podemos, que se utilizó ese término, eso de decir, de no izquierda y derecha, eh, y el término transversalismo, yo creo que había gente que tenía claro que era una cuestión de no perderse en discusiones banales puramente terminológicas. Yo creo que hubo otra gente que no, que se lo tomó en serio, que no había izquierdas ni de derechas, que habían inventado una cosa nueva. El pueblo que, que repitía, lo decía Atilio Borón, por ejemplo, que no esté aquí, es la mera colaboración de clases. Es decir, no hay clases sociales. Todos somos, es transversalismo en ese sentido. No, era no pero eso. había la casta. La, y ah, eso Por cierto, que eso fue un concepto que se apareció muy pronto también. Que ¿también? me parece un concepto muy bueno lo de la casta, pero desapareció muy pronto, fue el sí. primer Podemos solamente, luego sí. ya desapareció del lenguaje. ¿Por qué? Porque entonces eh, era algo así como si buscara estar bien visto, entrar dentro. Y durante ese concepto era, era muy muy eh, muy definitorio, realmente. Marcaba, ¿no? y, y, y claro. Eh, y en tercer lugar, y con, con este tercer este punto acabo, ¿no? Eh, el problema entonces es que con, este, con estos eh, mimbres ¿no? se podía hacer política contrahegemónica. Y voy a poner un ejemplo más reciente. Ahora, Podemos, Unidos Podemos, está, eh, participa en el gobierno. Y siempre se ha dicho, claro, que Unidos Podemos va a tener que tragar muchos sapos, se decía. ¿no? Y parece que tragó muchos sapos. Pero es que tragar sapos. Y aquí en Galicia lo tenemos con otro partido también que era el contrahegemónico y también tragó muchos sapos en, una, en un gobierno en el que el PSOE era el mayoritario. Tragar sapos significa tragar hegemonía. Y por lo tanto es hacer política hegemónica y no contrahegemónica. Si, si estás participando en un gobierno dirigido por un partido mayoritario que es de derechas, aun por mucho que, que la retórica sea de izquierda y mucha gente se lo crea incluso, vaya por Dios, que, que, que Dios también. Estás haciendo política eh, política hegemónica. Lo estás haciendo. No solo no estás haciendo política contrahegemónica, estás haciendo política hegemónica. Y, y ahora sí, ya, ya acabo. Eh, haciendo referencia a algo que tú dijiste, la ¿no? Grecia, por ejemplo, Barufak, Barufak fue una demostración de lo que es honradez política. Él lo intentó. Bueno, a ver. Podemos considerar que fue un poco ingenuo, o mejor, en, su en sus discusiones, en sus debates, pero Arufakis dimitió cuando eh, Cipras traicionó al pueblo griego y un referéndum donde demostró el pueblo sí. griego, que fue impresionante, ¿no? creo que todos, sí. todos los de izquierdas nos sentíamos griegos en ese momento. Sí. yo fui a una manifestación en Santiago, el 25 de julio, de la patria galega, con una bandera griega, no con la bandera gallego, bandera griega, ¿no? el, mi, mi homenaje y reconocimiento al pueblo griego. Cipras renunció. Y, y podemos, y era casi al principio, ¿no? podemos, Pablo Inglés y fueron muy comprensivos con Cipras, como diciendo, bueno, no se podía hacer otra cosa, era terrible la situación. Eso, yo creo que eso fue uno de los momentos. Es decir, Cipras estaba haciendo... En su enfrentamiento con la troika, lo que tendría que hacer Podemos y lo que decía Podemos que iba a hacer, si, si una vez que, eh, que se vuelve atrás y renuncia a esa lucha Cipras, sí, es, al de reconocer eso, al ser comprensivo, es diciendo, No se puede hacer nada. Podemos empezó sí, cavó la tumba de Podemos, colaborando luego en eso Pablo Iglesias y Guerra. La pregunta es esa. ¿Qué piensas de todo esto? Sí. Gracias. Eh, no, no, no. Eh, me parece impresionante el planteamiento que has hecho. La verdad es que tengo que decir que, que creo estar casi de, del todo de acuerdo. Eh, y eso además me obliga a hacer una autocrítica porque sí, es verdad que todo comenzó ya en Vistalegre 1. En Vistalegre 1 se metió la pata ya. No en Vistalegre 2, porque yo me fui en Vistalegre 2, pero pero en Vista Alegre 1 cometimos algún error muy grave, eh, que fue precisamente desmantelar los círculos. Y yo aposté por eso. ¿Me equivoqué? Sí. Y todo lo que has dicho pues, me está bien empleado. ¿Por qué cometimos esa equivocación los que apostamos, por la no por la disolución, sino por dejar de hacer tanto caso a los círculos? Porque era una pesada carga para un proceso que tenía que ser muy rápido. Se apostó por una herramienta electoral para ganar las elecciones porque todas las encuestas nos daban ganador. Es que ganábamos las elecciones. El CIS nos dio ganadores. Ganábamos las elecciones por goleada. Entonces, bueno, pues dijimos, hay que asaltar los cielos, pues mira, lo que no podemos estar es discutiendo aquí con los círculos todo el rato, con el comité de garantías, en fin, era, era muy pesado, era muy largo y no éramos tantos, eh. en fin, yo mismo aposté por eso. ¿Quién tuvo la culpa de eso? Pues probablemente, y Orrejón, porque eh, yo creo que era el, el secretario de organización en ese momento, no estoy muy seguro, pero vamos, él apostó por eso. Y eso a mí me pareció bien, que me equivoqué radicalmente radicalmente porque luego lo que vino después que fue el hiperliderazgo eh, napoleónico, el cesarismo de Pablo Iglesias y tal y cual, pues fue demoledor, fue fue demoledor, más nos valía no haber hecho una herramienta electoral para perder, porque encima hicimos una herramienta electoral para perder, no para ganar. Así es que sí, salió mal. Y creo que hay que hacer autocrítica, desde luego, de lo que, de lo que decidimos hacer, desde luego, con mi propio voto, en Vista Alegre 1. No es no solamente Vista Alegre 2, eso fue ya la consecuencia. La cosa empezó antes. Si los círculos hubieran seguido ahí, precisamente, como decía la amiga de Portugal, eh, si hubieran seguido ahí a, eh, generando vida en la calle, organización de la base, eh, no habría sido posible que la deriva fuera esa. Luego, claro, eh, hemos entrado en el Gobierno, entonces hay que tragar muchos sapos y todo lo que sea. Eh, sí, no hay que olvidar que también hemos cometido otros errores después. Eh, en una ocasión, que fue el momento en que se intentó acabar con Errejón del todo y, y finalmente se consiguió que se largara del partido, fue cuando Errejón, se dijo que Errejón es que quería pactar, pactar con el PSOE pero Rejón quería pactar con el SOE con 73 diputados. Se convocaron elecciones y al final hemos pactado con el SOE con 35. La correlación de fuerzas es muy distinta. Entonces ahí habría que decir que a lo mejor los que también criticamos a Rejón por sospechoso de socialdemócrata, precisamente también deberíamos habernos mordido un poco más la lengua, porque el resultado fue peor, mucho peor. Y al final, al final hemos acabado con el SOE. Teniendo un Ministerio de Consumo que es el Ministerio de nada, porque parece que Alberto Garzón no ha podido hacer más que un vídeo desde que es ministro. No sé muy bien lo que ha hecho Irene Montero. Eh, el otro día me dijeron que había hecho muchas cosas buenas. La verdad es que yo no las conozco. Alguien las conocerá. Yo no lo sé. Pero vamos, que no hemos hecho nada, ¿no? Eso, eso sí. Ha sido eh, intentamos sacarlo del ingreso mínimo vital. Nada, un fracaso total. Va. Sí. Eh, o sea que errores ha habido para dar y tomar. Es, eh, también es muy fácil a posteriori decir ¿cu dónde están los errores cuando estás a priori viendo qué lo que hay que hacer, pues no los ves, claro. Es cuando te cuando te equivocas. Eh, eso de, de la ideología del cabreo sin programa, yo no lo diría. Yo creo que el programa fue el único programa, el único programa de la izquierda bien planteado que ha habido. Eh, junto con el que inventó Julio Anguita en los años 80, que era programa, 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 y lo que vamos a hacer es defender la sanidad pública, la escuela pública, etcétera, 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 porque además cuando veamos, cuando la población vea que no se puede defender la escuela pública de verdad o la sanidad pública de verdad o el derecho a las pensiones de verdad o el, de, o el derecho laboral de verdad bajo condiciones capitalistas en que los poderes económicos tienen un poder desmesurado ahí llegaremos los comunistas y diremos lo veis esa, esa era la estrategia eso era lo, anguita anguita decía yo me conformo con que este libro con que el libro este se se cumpla y, y enseñaba la constitución sí pero que se cumpla de verdad bueno pues eso eso me parece un buen programa y era el del programa, programa, programa. Yo creo que Julio Anguita eh, iba, vamos, o sea, yo creo que Podemos en realidad en el fondo lo inventó Julio Anguita en los años 80. Cuando, sí. Lo bueno de Podemos, lo bueno de Podemos. ¿Y qué hicieron? Machacarle. No pararon hasta, hasta que le provocaron dos infartos y, y le llevaron prácticamente a la tumba. Difamación increíble por parte del Partido Socialista a través del grupo Prisa. Le llegaron a acusar, les, les, es, que les, es que les faltó acusarles acusarle de pedofilia, que tenía un chalet en la sierra, no sé qué dijeron, que no tenía no había jamás tenido ninguno. Eh, fue todos los días, había un artículo denunciando a Julio Anguita. Era repugnante, repugnante. Bueno, claro, es el Partido Socialista, ¿no? El Partido Socialista, pues, es el Partido Socialista. Y sí, mira, lo de Barufakis que dices, es que es una postura digna. Sí, es una postura digna. De todas formas es verdad, eh, claro, si no puedes hacer lo que quieres hacer, pues dimites. Eh, eso fue lo que hizo también Oscar Lafontaine en Alemania. No podía hacer lo que quería hacer, dimitió. Eh, Barufakis dimitió. Eh, también es verdad que es que lo de Barufakis también clamó al cielo, porque Chipras mientras tanto había traicionado todo el programa. En fin. ¿Quién no lo hizo? Zapatero. Y la verdad es que me, pare, me había parecido la persona más rastrera del mundo, más traidora. Y hasta que leí su libro, El dilema. La verdad es que, que el dilema te da que pensar como dilema. ¿eh? Escribió un libro que se llama El dilema, que lo que cuenta es por qué reformó el artículo de la Constitución junto con el PP. ¿Os acordáis? A finales de agosto, con nocturnidad y alevosía veraniega, reformó el artículo de la Constitución diciendo que la deuda eh, económica estaba por encima de cualquier decisión legislativa. ¿no? Eh, claro, eso, eso, eso es acabar con la democracia en realidad. Eso es que, tanto como decir que los poderes privados tienen más poder que los poderes públicos. Bueno, pues, entonces se acabó la ilustración. Ahí Can habría dicho, bueno, se acabó, ya habéis roto con la ilustración, con cualquier posibilidad de ilustración. Can, un tío de derecha, Robespierre, no digamos, Robespierre habría dicho que bien os vendría la guillotina. ¿Eh? Y habría guillotinado a Zapatero. Pero la verdad es que eh, lees el dilema, y joder, es un dilema, ¿eh? No leer el libro, yo a mí me impresionó. Realmente, ¿qué coño haces? Eh, además, Zapatero es que lo dice con todas las palabras todo el tiempo. Es que no tenemos ningún poder, es que los poderes económicos nos superan por completo, no tenemos nada que hacer, no podemos hacer nada. Tenemos las manos atadas, es que no tenía más remedio. Era eso o arruinar la economía española. Eh, claro, podía haber dimitido. Pero bueno, tan, dices, ¿es más digno? Sí, o quizás también es más valiente enfrentarte a tu destino. Yo no sé. A mí me empezó a caer bien cuando leí ese libro. Y mira que yo quería verle guillotinado, ¿eh? Pero, pero sí entiendo sus razones. No son tan fáciles. Por lo demás, ya te digo, yo completamente de acuerdo con lo que has dicho y con las críticas que has hecho, pues. En la medida en que me concierne, en tono el mea culpa, porque vamos, tengo bastante responsabilidad en ello. No muchísima, ¿eh? porque a mí no me hacían ni puto caso, pero a mis alumnos sí, porque Luis Alegre estaba ahí. Y a Luis Alegre sí que se le escuchaba, pero tuvo mucha responsabilidad en la disolución de los círculos también, Luis Alegre. Tú lo sufriste, porque vino Luis Alegre a hablar contigo. Pues a lo mejor tenías que haberle dado una hostia. Luis Alegre está muy arrepentido de eso también. Yo a mí este debate me parece interesantísimo, o sea, lo que queráis, ¿eh? Quedanos tempo para unha última pregunta eh antes de marchar queríamos facer un anuncio para a tarde, unha vez que rematen as preguntas. Bueno, Eh, muchas gracias. Esta es la voz, del pueblo, bueno, la voz del pueblo, porque yo no soy filósofa. ¿eh? Yo fui profesora durante 40 años y me dediqué a explicarle a las chicas que podíamos ser todos iguales y que el mundo sería mucho más justo cuando lo dirigieran las mujeres. Me equivoqué y defraudé a mis alumnas porque... En un momento determinado apareció en la historia Christine Lagarde como miembro o como jefe o como presidenta del Banco Mundial. Entonces yo me sentí ingenua de mí, pues plena de satisfacción. Dije, esta mujer lo va a arreglar todo. Lo primero que hizo al llegar fue subirse el sueldo. ¿Eh? Y aquí aprovecho para hacer un paréntesis porque creo que una de las cosas que yo haría si tuviera capacidad era limitar los sueldos altos, porque aquí todo el mundo puede ganar más menos el que gana menos. Ese que gana menos tiene que estar sometido al, al mínimo vital y con ese mínimo vital no se puede subir la escalera ni se puede siquiera educar a los hijos. Entonces, están sometidos... a vivir siempre en el último escalón de la cuestión. Aquí, ya que hablasteis de Podemos, yo también voy a hablar, aunque dije que muy cortito, yo estuve en toda la formación de Podemos, eh, conseguimos que el ayuntamiento no los echara cuando se cerraron las acampadas y no solo no los echara, sino que les diera electricidad y agua. Nuestro concello con lores a la cabeza. Cuando yo asistía a las reuniones de Podemos en la calle, ellos me sacaban, como yo era la viejita del grupo, claro, no tanto como ahora que tengo 89, pero un poco menos, pues resulta que esa, ellos me sacaban una silla y una mantita. Y yo por la mañana les dejaba una gran bandeja de bollos para que desayunaran. <laughs> ¿Eh? Pero ellos no lo sabían, que era yo, era un ángel que había aparecido allí para que ellos pudieran desayunar. cuando me llamaron a, a a participar y y tú qué sería lo primero que harías, ¿qué harías por este pueblo? Había tanto que hacer, pero a mí se me ocurrió solo una cosa y se lo dije y lo corroboré y lo sigo diciendo, yo querría que se hubiera conseguido una banca libre. Y aquí lo dejo. Gracias. Pues muchísimas gracias Muchas gracias por los bollos y, y muchas gracias por, por su participación incansable. Hay seres humanos imprescindibles, como decía Bertolt Brecht. Sí, no, no, es así realmente. Gente que, que, que ha estado siempre comprometida, siempre se dice que en alguna, alguna edad se sienta la cabeza, pues hay personas que en el mal sentido no la han sentado nunca y, y se lo agradezco muchísimo. Y no tengo ni idea de lo que es una banca libre. Eh, no sé, habría que saber lo que se entiende por ahí. para mí una banca libre es una banca nacionalizada y por tanto una banca estatal. claro, porque yo ahí es donde veo la libertad. yo siempre he tenido, yo he tenido por ejemplo, yo he conocido la libertad porque soy funcionario de la enseñanza y tengo libertad de cátedra. ha sido mi experiencia de la libertad, mi libertad de cátedra que la he tenido hasta ahora y la, la sigo teniendo todavía, a pesar de que la, las ANECAS, las agencias de evaluación y tal y cual pues no paran de vigilarte últimamente cada vez más. Entonces yo creo que hay libertad cuando efectivamente tienes tu vida resuelta. Eso es lo que decía Marx. El reino de la libertad empieza donde termina la lucha por sobrevivir, el reino de la necesidad. Y para mí, pues una banca libre sería una banca estatal, una banca en, que, que en, en la cual los ciudadanos tuvieran el control de los flujos económicos. Pero eso tampoco se logra sin mucha policía o sin mucho ejército, porque los poderes económicos, si no, te pagan a una pandilla de mercenarios y te dan un golpe de Estado. O sea, que es que no. El golpe de Estado en España se dio con una pandilla de mercenarios, los legionarios que eran mercenarios. Y, 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 y los, los, los moros que trajo Franco, pues mercenarios. Todo eso se pagaba. Pero nada, que, que gracias por todo. Y gracias a vosotros y a vosotras eh, por haberme escuchado con todas mis dudas y todos mis desaciertos y cacaos mentales. Que hay veces que no sé ni lo que digo. Pero bueno, gracias.